Hola youtubers, en esta ocasión estoy aquí para enseñaros cómo quitar los iconos que os aparecen aquí en el escritorio, especialmente el de la papelera, porque seguro que más de uno se ha encontrado que ha podido quitarlos todos los demás, pero el de la papelera le ha costado. Y es muy sencillo. Voy a intentar explicaros un poco porque hay varias maneras de poder hacerlo, pero hay una que es la que predomina por encima de todos y es la que se hace con el comando gpedit.msc. Es importante que tengáis en cuenta que si quitáis la papelera de reciclaje con el comando gpedit.msc, si la queréis volver a tener, tendréis que volverlo a hacer con ese mismo comando. Pero bueno, vamos a ir por partes. Voy a enseñaros primero las dos maneras sencillas de quitar todos los iconos, incluido el de la papelera de reciclaje. La primera manera y la más sencilla de quitar todos los iconos del escritorio es apretando en cualquier parte del escritorio que esté en vacío el botón de la derecha. Vais a ver y quitáis el visto de donde pone mostrar iconos del escritorio. ¿Veis? Y han desaparecido. Para volver a ponerlos, pues es lo mismo, pero a la inversa. Volvéis a poner botón de la derecha, vais a ver y ponéis el visto en mostrar iconos del escritorio. Todo seguido, os aparecen todos. Este es el más sencillo y que no os dará ningún quebradero de cabeza. Luego hay otra manera de poder hacerlo y hay que tocar, clicar unos cuantos, hacer unos cuantos clics más. Y es igualmente en el espacio en blanco del escritorio, botón de la derecha, vais a personalizar, se os abrirá la ventana en donde podéis cambiar los temas y hay una sección en la que os pone cambiar iconos del escritorio. Accedéis a ello y os aparece esta ventana. Ahora, para que podáis ver un momento, voy a minimizar esta ventana de aquí atrás y para que podáis ver que aquí tenemos los iconos. Bueno, pues esto es lo mismo. Ahora, lo que podríais hacerlo es individualmente, ir quitando de uno en uno. Por ejemplo, os interesa quitar el del equipo porque ya lo tenéis, por ejemplo, en la barra lanzadera que tengáis, tipo Rocket Dock o Jet Dock o la que tengáis, pues es quitando el visto de la casillita y yo le doy a aplicar y veis que ya me ha desaparecido. ¿Que lo queréis volver a poner? El visto, aplicar y vuelve a aparecer. ¿Habéis visto? Ha aparecido aquí arriba. Pues con todos es lo mismo, incluido el de la papelera de reciclaje. Voy a quitarlos todos. Aplico y desaparecen todos. Acepto para que podáis verlo. Volveré a entrar. Cambiar iconos de escritorio. Me vuelve a aparecer la ventanita esta. Y voy a volver a ponernos todos. Aplico y vuelven a aparecerme todos. Otra vez, incluido el de la papelera de reciclaje. ¿Vale? Esto es una de las maneras. Otra de las maneras. Ahora, acto seguido, os voy a enseñar otra que creo que es la más importante y que es la que rige a estos dos formas que os he mostrado de quitar los iconos del escritorio. Voy a intentar explicároslo lo mejor posible. Y os lo digo porque me he encontrado en algún caso algún amigo en el que quitó la papelera de reciclaje con el comando gpedit.msc y luego quiso hacer lo que os he enseñado, quitar los iconos desde aquí, desde mostrar iconos, o desde yendo a personalizar, cambiar iconos del escritorio. Y entonces estaba como deseleccionada la casilla de la papelera de reciclaje. Y aunque quisieran, no podían volverla a poner. Y era porque estaba hecha con el comando gpedit.msc, que tiene más privilegios que estos dos trucos que os he enseñado. Para que no tengáis ese problema, os voy a enseñar también
cómo hacerlo con el comando gpedit y para que veáis el problemilla que yo os digo que han tenido algunos amigos. Bueno, ahora de momento lo que voy a hacer es quitarlos todos estos de aquí. Y los quito. Vale. Entonces yo ahora voy a acceder con el comando ejecutar, con la tecla Winkey más R, y voy a poner el comando gpedit.msc. Le dais a aceptar, entráis dentro, se os abrirá esta ventanita. Vamos a ampliarlo un poquito aquí. Si me deja, ahora, para que veáis un poco los nombres, lo que va saliendo. Vale, tenéis que ir una vez en esta ventana a configuración de usuario. Luego tendréis que ir a plantillas administrativas y después tenéis que entrar en escritorio. Una vez estáis dentro de escritorio, aquí os aparecen una serie de directivas en la que podéis ver que podéis deshabilitar, quitar del escritorio el icono de equipo, el icono de mis documentos, el icono de papelera reciclaje, ¿vale? Y veis que no están configurados, ¿vale? Y este lo veis que está deshabilitado porque como yo primero he querido hacerlo de prueba, lo he deshabilitado, ¿eh? Pero por defecto, si esto no lo habéis tocado nunca, os aparecerá siempre todo con no configurado, ¿vale? Y es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Yo es porque ya lo he utilizado y en vez de poner no configurado, lo he puesto en deshabilitado. Vale, entonces, si vosotros lo quitáis el icono, cualquiera de estos iconos, desde este comando, luego para volver a activarlo, tenéis que hacerlo desde este mismo comando. Os lo voy a enseñar. Dais doble clic en la acción que queréis quitar, ¿vale? En teoría lo tendréis en no configurada. Y si lo que queréis es que la papelera de reciclaje no os aparezca nunca más, bueno, mentira, no es que sea nunca más, sino que queréis que ya no aparezcan y que no se pueda poner de ninguna de las dos maneras que os he enseñado, lo ponéis en habilitada, ¿vale? Si leéis aquí lo que pone, esta opción quita el icono de papelera de reciclaje del escritorio del explorador de Windows, ¿vale? Pero que aquí te explica que seguiréis teniendo la papelera de reciclaje utilizable, siempre y cuando tengáis pues una barra tipo Rocket Dock o JetDock en la que tenga papelera de reciclaje o programas tipo RainMeter en las que vienen papeleras de reciclaje, ¿vale? Ahora os enseño una tipo RainMeter. Esto es mi papelera de reciclaje que tengo, en la que yo utilizo, por eso a mí me desentona mucho tener la papelera normal, ¿vale? Entonces, para que lo veáis que esto es una papelera de reciclaje, es dándole dentro, ¿veis? Y estoy dentro de la papelera de reciclaje. ¿Vale? Bueno, ahora os tengo que explicar que una vez hayáis habilitado esta opción, para que se haga vigente hay que reiniciar la sesión, ¿vale? Yo lo voy a hacer ahora y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ahora tenéis que ser cuidadosos, ¿eh? Y yo os recomiendo que miréis. Si habéis seguido el tutorial, que tengáis puesta la palomita en mostrar iconos del escritorio. ¿Vale? Esto es importante. Os lo digo porque si ahora no lo tuvieseis, aunque fuésemos por personalizar, ¿vale? Y vayamos a cambiar los iconos del escritorio, ¿eh? Si aquella no la tuvieseis activada, aunque pusiéramos ahora todas las casillas y la aplicásemos, no nos saldrían los iconos. ¿Vale? Es importante este detalle que lo tengáis en cuenta. Tiene que estar habilitada
¿eh? Para que haciendo esto os aparezcan los iconos, tiene que estar también habilitada en la sección Ver, mostrar iconos del escritorio, porque si no, aunque le dieseis a esas casillas, no saldrían aquí ahora, ¿vale? Por eso es importante que sigáis bien los pasos, y que cada uno tiene un orden de prioridades. Y ahora lo que os comentaba antes, cuando has hecho con el comando gedit y la has habilitado, como veis, aunque yo quiera, no puedo darle a la casilla de papelera de reciclaje y no me puede salir. ¿Vale? Esto es el problema que yo os veis, para que veáis que puedo quitar los demás, pero en cambio me pongo encima del de la pared de papelera de reciclaje y no puedo. Y eso es porque la tengo deshabilitada desde el comando gpedit.msc. ¿Vale? Esto es el problema que le pasaba a un amigo. Y por eso os lo he querido explicar. Como veis, se pueden habilitar todas menos la papelera de reciclaje. ¿Vale? Y estos son los métodos en los que podéis utilizar para quitar la papelera de reciclaje o los iconos que aparecen en el escritorio. Yo lo único que voy a hacer es ahora darle a todos y lo voy a desactivar desde el comando gpedit msc. Voy a entrar aquí, voy a entrar otra vez a la misma ventana que os he enseñado antes, porque es mucho más sencillo hacerlo desde la ventanita ver, ¿vale? Yo aquí, veis, es esta, quitar el escritorio, le vuelvo a dar doble clic y le voy a dar a deshabilitar esta opción, o sea, para que me aparezca otra vez la papelera de reciclaje, le voy a dar a aceptar y ahora recordar que ahora hay que cerrar la sesión para que se active el comando que acabamos de aplicar. Vale. Voy a cerrar la sesión ahora. Bueno, ahora después de reiniciar, insisto en que comprobéis con el botón de la derecha en ir a ver y que volváis a tener verificado que tenéis mostrar iconos del escritorio, ¿vale? Esto por si acaso es lo primordial. Y ahora vamos a comprobar que podamos poner la papelera de reciclaje desde personalizar, ya que antes no nos dejaba activar la casilla de mostrar papelera de reciclaje. Podemos ir a cambiar iconos de escritorio. Y como veis ahora la casilla, después de haber reiniciado, ves que la podemos volver a marcar. Y tan solo es darle otra vez a la casillita, aplicar y veis que ya la tenéis aquí a la papelera de reciclaje de nuevo. Podéis comprobar que está ahí. Aceptamos, cerramos y ya podéis deseleccionar cuando queráis, de cualquiera de las maneras que os he enseñado, a quitar los iconos que os aparecen en el escritorio. Por recomendar la más sencilla, la más rápida, ir al botón de la derecha en medio del escritorio, en un sitio vacío, ver y mostrar iconos del escritorio y la quitamos y os desaparecen. Esto es el método más sencillo. Y luego tenéis el otro método, lo volveremos a abrir, de ir por personalizar, cambiar iconos del escritorio y ir deseleccionando las que queráis. Aplicáis y desaparecen. Y para volver a poner, exactamente lo mismo. Aplicáis y aparecen. Aceptamos y ya los tenéis.
Y el último método es para gente que le guste un poco más toquetear dentro del registro y las cosas dentro del ordenador, que es a través del comando gpedit, que sería a través de este comando, entrar dentro, abrir aquí un poquito, vais a configuración de usuario, plantillas administrativas. Entráis dentro de escritorio y aquí podríais quitar igual mis documentos, papelera de reciclaje, bueno, los que quisierais, ¿vale? Con la única cosa es que aquí, una vez lo hayáis configurado a vuestro gusto, tenéis que reiniciar o cerrar la sesión y volver a iniciar, ¿vale? Para que os surta efecto. Pero sinceramente, después de haber podido utilizarlos todos, a mí el que más me gusta, fácil, sencillo y que no da ningún problema, es a través del comando ver. Pues nada, youtubers, me despido ya de vosotros. Espero que no haya sido mucho lío este vídeo y que os sea de utilidad y que os haya sacado de algunas dudas a todos. Bueno, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Thank you.